The wild Cuéntame, por ejemplo, algún experimento donde se hayan visto cosas muy chulas de, de cuántica. Mira. Podemos hablar siempre del esprimeto de la doble rendija Que son... es como el más mítico Pero que mucha gente no habrá ni escuchado Ni oído en, en la vida, es súper interesante Es un poco complejo de explicar, por eso Yo recomendaría ir a mi vídeo de 10 minutos En el que lo explico, <laughs> sí. principalmente porque Me voy a equivocar un poco cuando lo explique, pero mira te... Tenéis su link en la descripción del oh, vídeo De este vídeo en Youtube, si estáis viéndolo en Youtube Tenéis el link de su canal Entonces ahí buscáis, ya veréis eh, que ten... Todos los vídeos son muy interesantes Este es súper, super... creo que es tu vídeo más visto ¿no? Es casi mi vídeo más visto, los terraplanistas siempre ganan pero. Ah, bueno, pero eso es una maravilla. Luego hablaremos de la Tierra plana porque es algo tan fantástico oh, que de verdad oh, yo soy muy feliz en la Tierra plana. Um, Entonces hablaremos de ello. Pero, pero bueno, doble rendija, a ver si puedes más mira, o menos explicar. Es más, tengo uno mejor. Tengo uno mejor que la doble rendija. Que la doble rendija perfecto. está muy trillada. Vamos a hablar de los propios átomos. O sea, los, los átomos okay. en el fondo son electrones que giran. En torno a esos a ese núcleo, ¿no? El átomo está el núcleo y los electrones los electrones giran alrededor de ese núcleo. Eh, mm. ¿Y qué pasa? Que esos electrones, pues se comportan con las leyes cuánticas. Y cuando decimos que giran, comillas, realmente están haciendo cosas chungas, muy chungas alrededor del. Igual que te he dicho que la posición de un electrón o su velocidad eh, no tienen por qué estar definidas, ¿no? Y están en estos estados superpuestos. Girar también es, le pasa esto. Y esto es una movida, y es que los electrones están indefinidos en torno de eh, los núcleos. Es decir, no, tú realmente tú tienes un átomo, y si quieres pensar en ellos, no piensas como en una especie de bolita que gira alrededor del núcleo. Lo que pasa ahí es que el electrón está en una especie de nube, ¿no? Es una especie de nube que rodea el núcleo, y es realmente el electrón estando en muchos lugares de, de ese espacio a la vez, y a la vez se está moviendo a varias velocidades simultáneamente. Madre y mía. Lo bonito Y lo bonito y lo que demuestra que esto es cierto es que pensar así, pensar en los electrones de esta manera, en estas nubes que se llaman orbitales, a lo mejor del instituto esto te suena, eh, pues esto resuelve muchos problemas. Y de hecho, se puede demostrar con cuántica que nosotros existimos, es decir, que nuestros átomos se pueden pegar unos a otros para hacer moléculas, gracias a que los electrones se comportan así. Ese es un resultado de cuántica: que el hecho de que los electrones se comporten de esta manera rara es lo que permite que átomos se puedan pegar entre ellos. Hostia. Solo los electrones se comportan así o también los propios átomos, porque dentro del átomo que hay electrones, el protones, ¿puede Eso ser? Eso es el núcleo, que son protones y neutrones, uh -huh. y claro, el núcleo también funciona de manera cuántica, y los protones y neutrones dentro del núcleo también funcionan de manera cuántica. Y, el... ¿Y dentro tienen los quarks, esa ¿puede Esa es, esa es, y los quarks son más cuánticos aún, porque bueno… A aún se comportan de una forma más loca. Sí, porque los quarks además se le añade una capa más de movida rara, que es la relatividad. <laughs> La, la relatividad que nosotros conocemos de la típica de Einstein. La típica de Einstein, de, de que el tiempo se dilata uh -huh. y de repente masa y energía empiezan a ser equivalentes y pasan cosas muy locas. Sí, sí. Hostia, ¿se sí. sabe si hay algo más pequeño que los cuadros? Por ahora no. Por ahora los cuadros... Pero no se puede descartar que un día se claro, encuentre claro, claro. algo. Eso no es descartable. Eh, ¿Quién, sabe? <laughs> ¿Quién Madre sabe? ¿Quién sabe? Mía del amor hermoso. Estamos... Eh, Chicos, chicas, lo que estáis escuchando, viendo esto, es una locura, pero es que es realidad. O sea, esto no es, no es mentira. Todo lo que está explicando Crespo es 100% real, lo están comprobando científicos. ¿Tú crees, Crespo, que la ciencia cuántica es el futuro de la humanidad, el futuro de la física? Es que ya es el presente, tío. Es que la cuántica. Ya es el presente. Claro, la cuántica eh, ya estaba formulada ya, a lo mejor, en los años 30, 40. Uh -huh. Los 40, 40, a lo mejor 50, si ampliamos un poquito más. Ya estaba todo formulado. O sea, te repito. O sea, estamos hablando gracias a que conocemos muy bien la física cuántica y sabemos muy bien cómo se, cómo se comporta. Y es más, ahora mismo hay una rama de la física, que se llama eh, la física de la materia condensada, que lo que hace es crear materiales, una cosa que se llaman materiales cuánticos. ¡Hostia, qué bien suena claro, esto, por claro, Dios! Suena, está... ¿Qué son? ¡Cuéntamelo! Básicamente son materiales que... Que los físicos inventan, prácticamente. Es como uh -huh. que ellos lo imaginan, en plan: buah, si pongo átomos de no sé qué, con átomos de no sé cuánto, en un patrón de no sé qué pollas, pues entonces este material va a tener una propiedad especial. Y lo sé porque yo utilizo la física cuántica, y como sé cómo funcionan los átomos, los pongo todos juntos y el conjunto va a funcionar así. Y tío, nuestros móviles existen, son pequeñitos porque tienen materiales cuánticos dentro. O sea, estamos rodeados por cuántica. Rodeados.